Estamos aquí presentes para hacer la invitación a toda la militancia a nivel departamental para unirse a los festejos que va a empezar el día de mañana por nuestro sexto aniversario. Un partido joven, Movimiento Tercer Sistema, nacido el 30 de octubre del 2018 y hasta la fecha seguimos creciendo con diferentes sectores dentro del movimiento del sistema, ya sea asociaciones, sindicatos, especialmente el pilar es la juventud y líderes nuevos, ¿no? Entonces, una vez más, hacemos el llamado a comprometerse, ¿no? Y aquella gente también que quiere entrar a ser simpatizante del movimiento del sistema, las puertas están abiertas de este partido, para que puedan venir a comprometerse con la población tarijeña y con la población nacional, porque es un partido nacional, ¿no? A nivel, son 6.000, a nivel departamental, 6.000 más o menos militantes, ¿no? Pero simpatizantes, obviamente, tenemos bastante, porque hemos ganado concejalías en diferentes provincias, y a nivel nacional hemos ganado gobernaciones en el oriente y alcaldías municipales, o sea, en sí, como partido nacional, partido político, sería la que más gobernaciones tiene a nivel nacional. No somos de un derecha radical ni de izquierda radical, nosotros somos un movimiento tercer sistema, un partido político que la principal ideología es el bienestar de toda nuestra población tarijeña. Entonces, no vamos a meternos a la izquierda radical que ha dejado mal a nuestro país en una crisis social, económica y política en la actualidad, por ende, a futuro no vamos a tener alianzas con el MAS ni con Evo Morales, ¿no? Más bien nosotros somos opositores a esos partidos políticos. Aquí en el departamento tampoco vamos a tener alianzas con el UNIR, que casi es igual que el MAS, ha estado 20 años en el departamento y bueno, nos ha dejado como está, con unas lagunas de oxidación que nos está haciendo mucho daño a la salud, con compromisos y promesas como trabajo, sueldos y otros, ¿no? Entonces, esos políticos decadentes que han sido resultado del trabajo político que ha hecho UNIR en el departamento de Tarija, estamos en contra de...